Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Wendy Cruz. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la salud de su familia. Y por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré de los textos literarios, obras de teatro hondureñas. Quiero que estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. No olvidemos utilizar siempre las medidas de bioseguridad necesarias, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y lavarse las manos continuamente. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es el teatro? Es la rama de las artes escénicas relacionadas con la actuación, es decir, que representa historias actuadas frente a los espectadores, usando una combinación de gestos, escenografía, música, sonido o espectáculo. No olvidemos que el teatro se caracteriza por ser obras representadas por actores y actrices que siguen un guión o libreto ante un público en un escenario. También recordemos los elementos del teatro, y entre ellos tenemos actores y actrices, que son las personas que han estudiado artes dramáticas y que presentan la obra. Texto o guión, en él se plantea y se explica la historia. Vestuario, incluye la ropa y los complementos que llevan puestos los actores y las actrices. Maquillaje, se utiliza para potenciar las cualidades de los actores. Iluminación, incluye todas las luces y focos utilizados durante la obra. El sonido también es otro de los elementos del teatro, y este está formado principalmente por la música y efectos sonoros diversos. El director, que es la persona que coordina la obra para que todos los elementos del teatro funcionen correctamente. La escenografía engloba los diferentes decorados que se utilizan para ambientar la historia. La audiencia es el público, es decir, las personas a las que se les expone la obra teatral. Exploremos conocimientos. Respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué obra de teatro conoce? ¿Ha participado o ha leído obras de teatro? ¿Conoce algún centro de formación teatral? ¿En qué aspectos se favorece la persona que practica teatro? A continuación explicaré textos literarios, obras de teatro hondureñas. El teatro en Honduras. Comienza con la obra El Diablo Cojuelo, una obra del dramaturgo Luis Vélez de Guevara. La presentación se llevó a cabo en 1750, al aire libre en Comayagua. Hoy en día tenemos el Teatro Manuel Bonilla en Tegucigalpa, donde se presentan parte de las obras teatrales hondureñas y extranjeras. Observamos el dramaturgo Rafael Murillo Selva. Él considera que Honduras no cuenta con una tradición teatral. Sin embargo, en la cronología artística del país se han encontrado ciertas manifestaciones dramáticas ejercidas por los ancestros aborígenes. Conozcamos algunas obras de teatro hondureñas. Los Diezmos de Olancho, de Daniel Medardo Mejía. Esta obra es una trilogía formada por tres obras: Chinchoneros, Medinón y La Orcancina. La Mala Mujer, de Ramón Amaya Amador. Timoteo se divierte, Manicomio y Un Hombre de Influencia,
de Daniel Laínez, Los conspiradores, de Luis Andrés Zúñiga, El otro lado lejano, de Rafael Murillo Selva. Cuatro letras, de Mario Jaén, Sopita de amor, de Tito Estrada, Manicomio, de Isidro España, En el jardín, de Luis Joel Rivera, Un día en la tierra, La rebelión de los títeres y El circo, de Rubén Izaguirre, El señor de la sierra y Detrás de las letras, de Armando Valeriano, y por último, En busca del hombre perfecto, de Joel Perla. Estas son algunas de las obras de teatro hondureñas. Nuestro país cuenta con algunos centros de formación teatral. Entre ellos tenemos la Escuela Nacional de Arte Dramático en Tegucigalpa, el Teatro La Fragua en El Progreso Lloro, el Centro de Capacitación de Artes Escénicas en San Pedro Sula, el Departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Carrera de Arte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Conozcamos en qué aspecto se favorece la persona que practica teatro. ¿Por qué nosotros deberíamos practicar teatro? Practicar teatro tiene grandes ventajas. Entre ellas están que fomenta la creatividad y aptitudes artísticas. Aumenta la empatía, desarrolla las habilidades psicomotrices, mejora la agilidad mental, ayuda a reflexionar sobre la forma de comunicación, mejora el desarrollo personal, requiere orden y compromiso, aprenderá a emplear el tiempo libre, se libera de complejos tales como la tartamudez, timidez, y el temor de hablar en público. Descubre un nuevo entorno, pues podrá utilizar el teatro como recurso didáctico. Leamos juntos el siguiente fragmento de un guión teatral, utilizando la entonación y modulación de la voz adecuados. El fragmento se llama El misionero castiga a una mujer desnaturalizada, del autor Pompilio Ortega, de nacionalidad hondureña. Se comienza la escena en una iglesia de Taula B. Padre Subirana, silencioso mirando en la muchedumbre, en busca de una persona conocida, señalando con el dedo, pasa a la grada del altar. Mujer desconocida, lívida, temblorosa. Sí, padre, como usted me ordene. Feligreses, murmuran y asombrados observan a la mujer. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es ella? Padre Subirana, vamos, síganme todos. Se dirige hacia un cerro con paso trémulo. Los feligreses detrás del padre y la mujer desconocida. Padre Subirana, hemos llegado. Este es el lugar. Mujer desconocida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me ha traído aquí? Padre Subirana, levanta esa piedra. Mujer desconocida. Intenta levantarla, pero no puede. No puedo. Me faltan fuerzas. Es demasiado pesada. Padre Subirana, ayer tuviste la osadía para colocar esa piedra donde está, ¿y hoy no la puedes levantar? Haz un nuevo impulso, pues Dios quiere libertar tu conciencia y salvar a este pueblo de un gran peligro. Finalmente, la mujer levanta la piedra, bajo la cual estaba enrollada una enorme serpiente. Feligreses, estupefactos, Dios mío, ¿qué es eso? Padre Subirana, tómala en tus brazos. Mujer desconocida, llorando e intentando escapar entre la muchedumbre. No puedo hacerlo. Por favor, no me pida eso. Padre Subirana,
obedece desnaturalizada. La mujer toma en sus brazos el animal. Este levanta la cabeza y se le pega a uno de los pechos. Algunos feligreses salen corriendo, otros se desmayan. El autor es Pompilio Ortega, hondureño. Ahora vamos a identificar algunos elementos del teatro en este fragmento. Primero, los actores de esta obra de teatro son el padre Subirana, la mujer desconocida y los feligreses. El guión es todo el diálogo que desarrollan los personajes, es decir, el padre Subirana, la mujer desconocida y los feligreses. El escenario es donde se desarrolla la obra. En este fragmento sería en la iglesia y el cerro hacia donde se dirigen. Y también encontramos varios ejemplos de acotación. Recuerden que las acotaciones son las notas que aparecen entre paréntesis para indicar el escenario, la acción o movimiento de los personajes. En este día desarrollamos el tema textos literarios, obras de teatro hondureñas. Y en conclusión aprendimos que el teatro en Honduras ha sido un fenómeno que ha permanecido en constante evolución y ha estado ligado al contexto sociopolítico. Por ello, ciertas representaciones teatrales han sido un reflejo de los conflictos y acuerdos que ha tenido Honduras. Algunas de las obras de teatro hondureñas más importantes son Los Diezmos de Olancho, de Daniel Medardo Mejía. Esta obra, como recordarán, es una trilogía formada por tres obras, Chinchoneros, Medinón y La Horcancina. La Mujer Mala, de Ramón Amaya Amador. Timoteo se divierte, de Daniel Laínez. Y Manicomio, de Daniel Laínez. Gracias por haber estado atentos a la clase de español. Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres o de un familiar, realizarán la siguiente actividad. Escribirán una pequeña obra de teatro de un caso de la vida diaria y lo practicarán. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.